Vino a morir en tus suelos quien fue el campeón nacional. Adiós Ticumán Morelos, pródigo hijo se marchó. Se truncaron sus anhelos montando al devastador. En una plaza de toros lo fueron a despedir. Amigos y compañeros para rezar y aplaudir. Era un jinete cabal, no se le supo de vicio, muy dedicado a montar, respetuoso de su oficio. Ya se ha marchado una estrella, no lucirá su monta. El cielo de Ticumán de noche va a iluminar. ¿Qué tal, amigos aficionados al jaripeo? Te saluda tu amigo Miguel Ángel Albarrán a través de esta edición especial de Los Pioneros, una edición especial de accidentes. Nunca nadie me dijo que fuera compositor o que fuera cantante. Sin embargo, esta es mi forma muy particular de contarte estas historias del jaripeo. Son historias de valor, historias de hombres decididos a labrarse un nombre en el difícil mundo del jaripeo profesional. Hombres armados con su valor y con sus espuelas, enfrentándose a difíciles ejemplares de reparo. Así, en esta forma, con estos corridos, te cuento estas historias del jaripeo. Son historias de sangre por fama. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve!
sabe lo que es el juego. ¡Esta, señores, esa! ¡Al macho de Venecia, señores! ¡Ganamos a la otra y vuelta! ¡Agárrese al suelo! ¡Evándolo! ¡Quítenselo, por donde se lo traga! ¡Quítenselo! ¡Qué barbaridad, señores y señores! ¡Esos son los espectáculos! ¡Cuidado, el aplauso, macharro! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Se va! Y la puerta, puerta, cabrones, vámonos. Ahora sí, agárrese. Ahí está el fallo de San Martín en este. En este corazón chocle. Un toro que sale recorriendo fuertemente. Y se lo quita de sus lomos. Un torazo del John del Rancho, los dos amigos. ¡Felicidades, Mari! ¡Puerta, cabrones! ¡El centeno de Arturo! ¡Vamos, de la
van a llevar ahí saliendo.
preparo lo mejor para la vuelta. ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! Thank you.
creo que es más importante esto. Tranquilos, para allá, para afuera, para afuera, para afuera. Ahí le va, doctor, a ver si no va a llorar. Tranquilos, no echen toros, espérenme, tranquilos, por favor, tranquilos. Tranquilos, espérenme, por favor. Echen la rifle, ya ven. Iniciaba el año 2001 e iniciaba con dos tragedias. A fines de enero muere el Charro 2 de Campuzano, Guerrero, Joel Martínez Escorcia, en Zacacoyuca, Guerrero. Y en febrero, durante la realización de la feria de Juliantla, Guerrero, muere el Enano de Taxco. En febrero me encontraba manejando por las costas de Guerrero y Oaxaca y empecé a tararear este corrido que te cuenta la tragedia del Charrito y el Enano de Taxco. Que no nos dejaron venir por aquí a este gran torneo de la muerte, y mientras tanto por ahí estamos con este torazo llamado el Rey Rancho Nuevo, Gilberto González, Charro 2, Puente de Campuzano, Guerrero. Órale pues, compadre, ahí acomodándose poco a poquito, haciendo el ángulo para bajar los escalones del cajón de las ilusiones en este torneo de la muerte. Lo hacen todos los grandes dentro del medio jaripellero. Ahí estamos, señoras y señores. En cuanto el jinete pida puerta, se la damos puerta. Thank you.
Cazuele. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí tenemos en todas las condiciones por el jinete, mis amigos. Ahí lo vemos, de lado. Cuidado por ahí, ayúdenlo. Han entrabado, jinete. Échenle la mano, muchachos. Háblenle todo. Échenle la mano, caporales. Háblenle, mis amigos, háblenle. El jinete está colado. Échenle la mano por ahí, muchachos. Tienen el otro cabezal. Tienen el otro cabezal por ahí, muchachos. Ahí, ciérrenle, ciérrenle ahí, ciérrenle ahí. Échenle la mano por ahí, muchachos. Échenle la mano, son muchos. Por ahí pedimos, mis amigos, por ahí si hay protección civil, los amigos de protección civil, por ahí, un médico que tengamos por ahí, por favor, a ver si puede apoyar. El jinete está muy lastimado, por ahí, mis amigos, esperamos que no pase a mayores esto, mis amigos. El jinete está muy mal por ahí. Le pedimos a la gente que no les haga mucha rueda, no le hagan mucha rueda, por favor. Denle aire, por ahí, denle aire. Vamos a ver si hay un médico por ahí que lo pueda apoyar, mis amigos. Brindarles una buena monta a todos y cada uno de ustedes. Yo los invito a que en cada jaripeo donde ustedes estén, siempre le brinden un fuerte aplauso, el mérito, el reconocimiento, al valor, al condonor, al coraje que le muestran. Mi bolsa, Cori. Ahí, ahí se lo deben de llevar, rápido. La fiesta tiene que seguir, ya estaba todo preparado, con todo el dolor que embarga mucha gente que lo conoce a él, a los ganaderos que lo conocimos. Vamos a hacer un minuto de silencio en honor del enano de Taxco, que el día de ayer falleció en esta fiesta de la Candelaria. Empezamos. Andamos, mira la
saca coyuca. Yo te pongo por testigo, carbonero en forma brusca, al charrito dio castigo. Con la escuela bien prendida, lo sacudió hasta matarle. Última monta en su vida y última de aquella tarde. Desde tiempos anteriores a la revolución surgen los corridos, que son una forma de contar una tragedia o de contar hechos valerosos de una persona. Sin embargo, es difícil que alguien se gane en vida que le escriban un corrido. Al Güero de Ticumán le escribí dos corridos. Uno se lo escribí en vida cuando empezaba a destacarse en el jaripeo, con montas espectaculares a grapa, llegando a ser considerado el campeón nacional. Pero el 20 de abril del año 2002, muere en la plaza de Anenecuilco, Morelos, montando al toro el exterminador. Y ahí escribí el corrido sobre la tragedia, sobre su muerte. Así que estos dos son los corridos que le escribí al Güero de Ticumán. Aquí con el gran jinete, el Güero de Ticumán, que ha hecho posible que el toro, el Caramelo, saliera campeón esta noche. ¿Cómo sintió la monta, Güero? Pues yo sentí el toro. Para mí es un orgullo volver a ser campeón a otro toro, pues, porque el toro para mí, del señor Sergio Segura, un amigo que yo respeto, es muy buen toro el Caramelo. Y es merecido el trofeo que se llevó el toro, lo demostró aquí y lo ha demostrado en otros lugares, no más que no ha tenido la oportunidad
de ganar, pues, de ganar, pero ahora el toro es, para mí es un toro muy bueno y de respeto. Es lo que le puedo decir aquí al señor Sergio Segura. Hoy se dio el triunfo para el señor ganadero, el dueño del caramelo. ¿Qué nos puede decir de otros triunfos que usted ha obtenido, por ejemplo, allí en Cuautla? Definitivamente usted está ahorita en los cuernos de la fama, está alcanzando la fama tremendamente. ¿Qué nos puede decir de esos grandes torneos que usted ha ganado también? Pues me siento contento y orgulloso, pues, por los triunfos que he logrado. Hace 8 días, pues, hace 15, pues, me llevé ahí el trofeo de oro, pues, de ahí de... Bueno, no el trofeo de oro, un reconocimiento al mejor jinete ahí en Cuautla. Hace aproximadamente un mes, la Escuela de Plata ahí en Zacatepec, y para mí es un orgullo como jinete lo que yo ando realizando y lo bueno que me han tocado buenos toros, pues, para poder desempeñar lo que yo puedo hacer. Y es un orgullo y le doy gracias a Dios y a la Virgen que me ha ayudado y me siga ayudando hasta donde más pueda. Y gracias, es todo lo que... Definitivamente grandes triunfos para el güero de Ticumán. Apenas lo vimos allá en la feria de Arcelia Guerrero, una tremenda monta que le aventó, me parece, si no estoy mal, creo que al caramelo, ¿no? Al caramelo de... De Arcelio Vicario. Ajá, le monté en Arcelio, en Arcelia le monté y a los 8 días le volví a montar ahí en Zacatepec, pues, en el torneo que se hizo de la Escuela de Plata, y resultó campeón el toro con el toro de plata y yo con la Escuela de Plata. Pues muchas felicidades, güero Ticumán, definitivamente un jinete que ha venido de menos a más y definitivamente ahorita anda por los cuernos de la luna en la fama. Pues lo felicitamos, güero, lo felicitamos por esas montas tan espectaculares que ha hecho. ¿Le quiere mandar algún saludo a nuestra gente que está allá en la Unión Americana? Pues sí, le mando un saludo a toda la gente que nos ve por películas y espero que sigan echándole ganas allá como nosotros aquí le estamos echando ganas, y que viva el jaripeo. Eso, güero, definitivamente que viva el jaripeo. Gracias, güero, gracias por sus palabras, en verdad. Y gracias, señor ganadero, gracias por sus palabras y felicidades, tremendo torazo que tiene ahí en sus corrales. Felicidades. Les puede olvidar que
ya es bien reconocido por su forma de montar. Todos le dicen el güero, nacido allá en Ticumán. Es una espuela de oro, es el campeón nacional. En las plazas de Morelos ya le ha tocado triunfar. Hoy anda en el otro lado para dólares ganar. Voy a quitarme el sombrero para contarles la historia. ¿Quién fue del ruedo un guerrero? Ya se ha marchado a la gloria. Donde quiera que montaba, la suerte le sonreía. Su forma espectacular, el público le aplaudía. Quisiera callar su nombre si así no fuera verdad. Ha perdido este jinete y es la triste realidad. Era el campeón nacional, ya lo sabe, no adivina. Era la espuela de plata, el güero de Ticumán. Adiós para Omar Castillo, de autos ganó colección. Por ser humilde y sencillo, lo adoraba la afición. A Nenecuilco, Morelos, tierra de mi general. Vino a morir en tus suelos, ¿quién fue el campeón nacional? Adiós Ticumán, Morelos, pródigo hijo se marchó. Se truncaron sus anhelos montando al devastador. En una plaza de toros lo fueron a despedir. Amigos y compañeros para rezar y aplaudir. Era un jinete cabal, no se le supo de vicio. Muy dedicado a montar, respetuoso de su oficio. Ya se ha marchado una estrella, no lucirá su monta. El cielo de Ticumán de noche va a anda sufriendo dramáticamente. No le hablen, no le hablen. Quítense.
Y ahí está, sí señor. Este torazo elegantísimo levantando cuadriles. Alfredo Juárez Leiva, Alfredo de Chalma. Muere el día 29 de julio del año 2001 en la Plaza de Toros de Iturbe, en el estado de Hidalgo, montando al toro el Turbo, una monta por demás trágica y violenta. Estas son algunas de las montas de Alfredo de Chalma y la monta trágica donde pierde la vida. Esta es la historia de Alfredo de Chalma. Este es su corrido. Mis amigos, esto está saliendo muy dramático.
México. A ver, Toro Loco, rapidito. Este hombre sí necesita que se le llegue al hospital. Toro Loco, rapidito. Rapidito, Toro Loco. Vamos a ver por ahí. ¿Quién tiene valor de sobra para adentrarse en el ruedo? Porque se parte en el alma en esto del jaripeo. Ya se marchó Juárez Leiva, él era Alfredo de Chalma. Desde el estado de Hidalgo, de allá me llegó esta historia de una batalla candente, que es la que ahora les traigo. Que ya vestido de luto, en Chalma toda su gente. En el jaripeo, señores, la fama tiene alto precio. Porque ya hay muchos jinetes en el mundo del silencio. Hoy en tragedia reciente ha caído otro valiente. En ese pueblo de Iturbe estaba echada la suerte. Alfredo le tocó el turbo en esa tarde caliente. Ese burel en la frente trae el signo de la muerte. Pepe González decía antes de abrirse el cajón: el toro reguiletea, animal sin compasión. Alfredo absorto en la monta, tal vez ni lo escucharía. En los primeros reparos, luego se pudo apreciar esa potencia del turbo y que lo iba a destrozar. La espuela prendida al cuello, nadie lo pudo ayudar. Los jinetes aguerridos de la no me cerraja hoy se encuentran muy dolidos, nunca podrán olvidar que su amigo Juárez Leiva nunca se echó para atrás. Pueblo de Iturbe es testigo de lo que ahora les digo. Unos rezando lloraban, no lograban entender que en una tarde de fiesta aquello iba a acontecer. Ya me voy, ya me despido, con un pesar en el alma. Se fue un jinete aguerrido, en el sur reconocido. Último adiós Juárez Leiva, adiós Alfredo de Chalma. Con este segundo ejemplar de Cala, ya que falta el platillo fuerte, el platillo suculento jaripillero, que en breve vamos a dar inicio. Nada más que nos den bien la relación de ejemplares y jinetes para irnos rápidamente, ya que hoy estamos. Y ahí está, saliendo del cajón de las ilusiones, y ni modo, también se va la lona. Ahí lo tienen ustedes, a este ejemplar de Rancho San José, quitándose al solitario. Thank you.
está. Vámonos. Vuelta, vuelta. Está bien el jinete, amigos. Está jodido. Cama, te voy a secuestrar, chiquitita. Y dice. De parte de Memo. Antonio Pérez Peregrino, el 5000 de Galindo, originario de San José de Galindo, Querétaro, se empezaba a destacar en el mundo del jaripeo, principalmente en la zona del Bajío, en Querétaro y Guanajuato. Regresaba de cumplir un compromiso en la griega Querétaro, junto a su hermano Luis el Rayito, y mueren en un accidente automovilístico, cuando un conductor ebrio, en sentido contrario, embiste el automóvil en el que ellos viajaban, muriendo 11 personas. Esta es la historia del 5000 de Galindo. Este es el corrido de Antonio Pérez Peregrino, el 5000 de Galindo. Señoras y señores, todo listo en el cajón de los sustos. En esos momentos el que el 5000 diga puertas, puertas, señoras y señores, sin manos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 5000 arriba. Esto el exterminador no traía más, no traía menos, y el 5000 y arriba de sus lomos, y el aplauso de todos ustedes. Diario.
fue como vine a saber que a jinetes del Bajío les tocó la de perder. Por notas de un reportero supe aquel acontecer. De San José de Galindo la madre los vio partir. Rufina no imaginaba lo que les iba a ocurrir. Iban con rumbo a la griega, a un compromiso a cumplir. Toño Pérez Peregrino, por mal nombre el 5000, siempre con Luis el Rayito montar era su vivir. En el mundo de los ruedos soñaban sobresalir. Ya iban camino a la fama, pero el carril se acortó, porque en sentido contrario un auto los embistió. Una madre está llorando, a sus dos hijos perdió. Chaparreras, el nombre de San José, orgulloso de esas tierras hasta el día en que se nos fue. Por eso a toda su gente en el sepelio miré. Los despidió la tambora, los despidió la afición. La tambora con su nota, la afición con su oración. Y este es el verso que brota de un herido corazón. No fuera cierto quisiera, se los digo con razón. Miguel Ángel Jaripeo, gente del ruedo yo soy. Les debo el puño de tierra, les pago con su canción. ¡Puerta 1, 2, 3! ¡Se fue! ¡Charro de Oaxaca! ¡Ahí por
por la silla volvió, le da porrazo al jaguar de la carrera. Aprovechando, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reparos, y ahí tenemos dando la ratio del martillazo, y ahí se va, anda privado, anda privado, se va, y ¡uy! Campeón, nacido allá en Caracheo, cañada del jaripeo. Ese mocho legendario, el rumbo empezó a marcar. Cuando lo montaba el indio, con plazas a reventar. Toros, tumba, jinetes, temidos en la región. Ya fueran los bracamontes o de Colima el pelón. Nadie lo quería montar, pues los jinetes famosos no le lograban quedar. La afición y caporales le deben de recordar a su toro yurirense con su reparo ejemplar. Abusados mis valientes, que nadie se sienta salvo. Llegaron los infernales de ese caporal del diablo. Rojas me despido amigo, se va Miguel Albarrán. No hago canción por pedido, sino a quien se da. Estima. Centenario, la verdad.
mucha la espera para la poca monta. ¡Qué torazo de veras! A ver ese aplauso fuerte para los acomodándose. ¡Puertas, señores campeones, puertas! ¡Ya tenemos gente! ¡Vamos al topo, al topo, al topo! ¡Ya por aquí te salgo! ¡Quítanselo porque se lo traga! ¡Vaya, vaya! Señoras y señores, esto se aplaude. Échenle un aplauso al lomo. Agárrese el lomo, ahí le va el dálmata. Mira nomás, qué espectáculo está brindando el lomo de Puente Dista con el dálmata. Un agarrón de agarrones, ahí anda luchándole, peleándole, y ¡épale! Se va al suelo, el aplauso. Sí señor, quítenselo porque se lo traga. ¡El aplauso para el mezcal! ¡El aplauso! ¡Vámonos a la monta! ¡Ahí tenemos el perito! ¡El perito! ¡Cuidado! ¡Quítenselo porque se lo paga! ¡Ahí tenemos al tejón! ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! ¡Revueltas tremendas! ¡Hombre, qué máquinas tremendonas esta tarde! ¡El aplauso! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ay, epa de carajo! ¡Hombre, lástima de monta! Vamos a ver acomodándose el parche, lo tenemos, el parche, qué tremendos galones, creo que ya se cayó. El aplauso. Quitó dos jinetes.
está. Charrito de Campuzano ya no lo verán montar. Plaza de Zacacoyuca, yo te pongo por testigo. Carbonero en forma brusca, al charrito dio castigo. En una plaza de toros lo fueron a despedir. Amigos y compañeros para rezar y aplaudir. Era un jinete cabal, no se le supo de vicio. Respetuoso de su oficio, ya se ha marchado una estrella, no lucirá su monta. El cielo de Ticumán de noche va a iluminar.